Bien, amigos, pues yo creo que vamos a empezar con este recorrido y vamos a tratar de grabar a todos los animales que trajeron a exposición, porque son bastantes animales. Vamos a tratar de hacer un recorrido un poco rápido para que para que tratemos de cubrir todos los animales, ¿verdad? Vamos a empezar con este hermoso ejemplar. Miren nomás, ahí está. Este es el primero que tenemos por aquí. Esto es de la calidad que se dio cita aquí en Tulsa, Oklahoma. Vamos a seguir por acá, este lado. Niños y señoras. Por allá también, a este lado, pues van a empezar con las rifas. El amigo Leo está por ahí, que va a empezar con las rifas. Y pues, para poner un poco el ambiente mientras los jueces pues, van a hacer su trabajo, ¿verdad? Nosotros vamos por aquí. Tenemos este hermoso ejemplar. Este es, vamos por este lado con las hembras de fantasía clase A. Miren, aquí tenemos esta hermosa gallinita. Y pues vamos a dar la vuelta por acá. Como se fijan, pues ahí el juez ya está empezando a hacer su trabajo, lo que le toca. Miren nomás. Ahí está ya él, pues ya va a empezar de su lado lo que le toca, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir con este recorrido por aquí, por estos animales. Y pues esto es lo que llegó aquí. Tal vez van a ver unas jaulas vacías, pero acuérdense, amigos, que es temporada de pelecha. Y pues de todas maneras se le agradece a la gente que se atrevió a traer sus animalitos para acá, ¿verdad? Aún sabiendo que tal vez no estaban al 100% tal vez, pero pues esto aplica para todos, amigos, esto aplica para todos. Acuérdense que pues el cambio de peleche pues es en general, entonces pues afecta a todos, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a tratar de mostrar los animales que nosotros tenemos aquí, entonces pues ¿verdad? Para que todos puedan ver sus animalitos, sin importar que si vayan a ganar, si van a ganar algún premio o no. Pero pues yo creo que la emoción de ver los animalitos ya en una exposición, pues ya con eso yo creo se dan por bien servido, ¿verdad? Hay bastantes animalitos bonitos, amigos, bastantes animalitos bonitos. Y pues como les digo, pues estos son de los que estuvieron en mejores condiciones, por eso es que se dieron cita aquí en esta expo de Tulsa, Oklahoma. Miren nomás, qué chulada de animalitos. Vamos a darle un poco rápido para no hacer este video muy largo, pero yo sé que todos van a estar agradecidos de ver estos hermosos animales aquí, ¿verdad? Y pues saludos a todos de antemano. Y si miran su animalito en el video, pues ahí comenten, amigo, qué animal era el suyo, para que pues sepamos, ¿verdad?, de qué criadero viene. Bueno, mira, aquí está otro krill aquí. Miren, qué chulada animales. Y estos fueron los machos de fantasía clase B. Y por este lado tenemos las hembras de fantasía clase B. Nosotros vamos por este lado porque ya está también el amigo del Judas. Miren nomás. También va a tener contenido, ¿verdad? Va a tener material de la expo. Nosotros seguimos por este lado. Miren, qué bonito ejemplar. Esta es la primera rima que vamos a hacer. Es una botinita. Miren, qué chulada de animalitos. Sí, un poco chico palada, yo creo esa se ve. Porque pues está un poco fresco aquí adentro. Es la primera rima que vamos a hacer el día de hoy. Así están como medio esponjaditos, ¿verdad? Si no tiene boleto, qué chulada de animalitos. Le mandamos saludos al amigo de Chivo Hernández de aquí de Oklahoma, que él siempre comenta en los videos. Y pues recién lo conocimos aquí, amigos, pues un gusto, amigo, haberlo conocido, haber cruzado palabra con usted. Y pues como así hay muchos, ahí está el amigo de los Judas, miren, ahí nomás. Saludos, amigo. El ganador que se lleve esta bocinita. Ahí está. Vamos a regalar. Qué chulada, animales. Qué chulada, animales. Y pues le decía, le mandamos saludos a muchas de las personas. Pues gracias a Dios que ven los videos. Hemos conocido en la expo personas pues con mucha personas que nos miran en los videos.
y comentan, pues le agradecemos, ¿verdad? Que comenten esos, por esos comentarios, hasta gente de otros países que nos miran, amigos, pues les agradezco, en serio. Me mandan comentarios donde dicen pues que agradecen por los videos que hacemos, por mostrar a estos animales, y así pues tengan la mejor referencia, ¿verdad? Y qué mejor referencia que en esta expo, miren nada más, donde se da lo mejor de lo mejor, toda la calidad se junta en un solo lugar, miren nomás. Qué chulada, miren este animal, qué plumoso está ese animal, miren nomás. Lastimosamente pues no sabemos de qué criadero viene, no podemos saber de qué criadero viene, porque no le ponen, pero no más. Como les digo, pues ahí se miran sus animales en los videos, ahí comenten para ver de qué criadero son. Miren nomás. Seguimos con los saludos al amigo Luis Alcalá, hasta ya está Chetumal, Quintana Roo, por supuesto. Al amigo, no recuerdo su nombre, pero apellido Escalante, me parece que es de Guatemala. También saludos, amigos. Por supuesto, al amigo René Orozco. Amigo René Orozco allá en Miami, Florida, pues le mandamos un gran saludo al amigo también. Miren, está otro ejemplar. Y aquí está el otro juez también. Ahí está el otro juez haciendo su trabajo también, explicando a los animales, a ver qué es lo que qué es lo que mira bueno, qué es lo que mira. Qué es lo que encontró de detalle este animal, ¿verdad? Señor juez Raúl Velázquez, me parece que es su nombre. Mire, lo dejamos que haga su trabajo. Él revisa los animales, hace sus apuntes y es así como funciona todo esto. Y no más. Nosotros seguimos por este lado, que vamos con las hembras de línea clase B. Nosotros seguimos por aquí, vamos a dejar a los jueces que hagan su trabajo para no incomodarlos. Miren, seguimos aquí por este recorrido y miren esta nomás. Ay, nomás esta gallinita ya hasta huevo puso. Miren, a ver si ahora sí ya se empieza a mostrar, ¿verdad? Porque pues, como saben, cuando pues están ahí que van a tener huevo, no se muestra, tiene la cola caída y bueno, pues todo se vale, amigos. Como se dice, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿verdad? Aquí pues cuando el juez venga y mire los animalitos, pues él se va a dar cuenta de todo eso, ¿verdad? Con toda la experiencia que ellos tienen. Y pues pues también se le agradece a los jueces que se toman su tiempo, ¿verdad? En venir a ayudar acá hasta a las diferentes delegaciones. Pues ellos vienen desde México, jueces altamente calificados, ¿verdad? Que son los más que son los expertos en este ambiente. Pues le agradecemos, ¿verdad?, por darse la vuelta por acá y echarnos la mano. Y para que pues de esta forma pues nosotros miramos el avance que hay por acá, si hay que cambiar algo en el camino o seguir por la misma línea, dependiendo, ¿verdad?, del avance que ellos nos dejen saber los animales. Y así es como pues les digo, por eso es que les agradecemos, porque este es de gran ayuda para todos los criaderos. Miren, nosotros seguimos por acá también. Estos animales están pues hermosos, amigos, hermosos estos animales. Miren nomás qué chulada. Nosotros seguimos por acá, este lado también. Mira, esta es la clase B. Esta es clase B en línea. Mira nomás. Qué chulada, animalito. Son bastantes, de todas maneras, bastantes animalitos, amigos. Se dieron cita aquí en Tulsa. Y pues qué bueno, porque pues la delegación de Tulsa pues hizo un esfuerzo bastante, bastante grande. Ustedes saben el esfuerzo que esto implica, aparte de dinero, por supuesto, que esto pues tiene un costo. Estamos en un lugar donde pues tenemos aire acondicionado, un lugar bastante amplio, y pues todo eso se lo agradecemos
representamos a la delegación de Tulsa, Oklahoma. Y pues se merecen todo el respeto, porque se hicieron un evento de gran magnitud. Y que yo creo que va a quedar para la historia, amigo. Esto va a quedar para la historia. Mira más. Qué chulada de animalito. Y aquí está una palomita. Miren nomás. Ahí está la palomita. Qué chulada de animal. Miren nomás. Hermosos animalitos. Qué chulada. No. Es la pura calidad. Pues seguimos con los saludos, amigos. Seguimos con los saludos, especialmente a todos los suscriptores, porque pues gracias a ustedes pues estamos creciendo más en el canal, ¿verdad? Y por supuesto que le agradezco los comentarios, porque de eso nos basamos para hacer los videos, en los tips, amigos, en lo que cada quien necesite. Y pues apenas sacamos el video del baño también, y yo creo que eso le ayuda a bastante gente. Y luego también pues se van a venir más videos, amigos. Vamos a visitar más criaderos. Y esto fue de los machos también, parte de esa línea fue de los machos de clase A también. Mira, seguimos por acá. Miren nomás. Qué calidad, animalito. Ahí está. Y pues sí, como les comentaba, amigos, pues se vienen más videos. Vamos, por supuesto, vamos a seguir visitando más criaderos más adelante, ¿verdad? Y acuérdense, cada criadero que nosotros vamos a visitar, pues decimos algunos tips para que hacemos las preguntas, ¿verdad? Para que todos los nuevos y más personas pues agarren más referencia de cómo crear los animales, ¿verdad? Y pues eso ayuda bastante, nos ayuda a todos. Y un gran saludo al amigo de Rancho Aguastadero, amigo Marcos Magaña de Rancho Aguastadero, hasta California, amigo. Hasta Los Ángeles, California. Ahora se encuentra el amigo. Mandamos un gran saludo. Esta gallinita yo creo que tiene huevo. Está bien cómoda. Mire nomás. Qué chulada de animal. Pues ya esto. Mire, aquí encontramos otra más. Otra más que puso huevo. Miren qué. Miren nomás. Ahí está. Está el huevito ahí. Aquí está otra. No, este animal. Esto sí le podemos decir la mini pluma fina. Miren nomás. Completísimo este animal. Qué chulada. Miren. Esta está un poco tristona. A lo mejor el clima, ¿verdad? No sabemos de dónde vienen los diferentes animales de diferentes estados. Incluso entonces, pues el clima varía de un lado a otro. Y bueno, pues este fue el recorrido por todos los animales. Toda la gente a la espera de que se van a están revisando sus animales. Allá están, siguen con la rifa, por supuesto. Nosotros seguimos por acá y pues vamos a ver qué es lo que más se viene más adelante. Gracias.